Muy buenos días a todos, muchas gracias. Estamos hoy aquí, en la provincia de León, en el municipio de Masía de las Mulas, en este acto cargado de profundo simbolismo. Estamos juntando el mundo rural con el impulso por la modernidad, por la transformación digital. Pero también estamos uniendo el mundo rural por nuestra apuesta por la garantía de los servicios públicos, más allá de los tradicionales e importantísimos, como es la sanidad, la educación, como son los servicios sociales, otros servicios también muy importantes, el acceso a la vivienda pública en condiciones económicas para aquellas personas que lo necesitan y especialmente para los jóvenes. Y además lo hacemos en plena colaboración institucional. Desde la Junta de Castilla y León, con las diputaciones provinciales, que a su vez representan a los ayuntamientos. Por tanto, este es un acto especialmente relevante y hemos elegido Mansilla. Y quiero felicitar y agradecer por su acogida tan amable al alcalde y al presidente de la Diputación Provincial de León, Eduardo, y por supuesto de otro leonés, el consejero, que es el catalizador, el impulsor de esta apuesta por el mundo rural, por la modernidad, por la vivienda, en definitiva, por nuestra tierra y las personas que viven en ella. Estamos todos unidos en la defensa de lo nuestro, en la defensa de las personas, en un claro ejemplo de diálogo por un lado, pero también de cooperación institucional, de entendimiento. En este mundo en el que la gente está más preocupada de levantar muros, de cavar trincheras, estamos haciendo un esfuerzo de entendimiento. Aquí hay personas que representan sus instituciones y que tenemos distintos colores políticos. Hemos sido capaces, por tanto, de pensar en el interés general por encima de nuestros intereses particulares o personales. Dejamos patente hoy aquí el compromiso claro e ineludible que tenemos todas las personas y todas nuestras instituciones con las personas de las zonas rurales de nuestra comunidad y especialmente también para mejorar las condiciones de vida de las personas que viven en ella. El éxito en revitalizar nuestro mundo rural es uno de nuestros grandes desafíos. Ese será el éxito que tenemos que conseguir, apostar por afrontar y ganar el desafío demográfico. Tenemos que aprovechar las experiencias aprendidas aquí en nuestra tierra, otras como las que ya ha mencionado la presidenta de la Diputación y presidenta de la Federación Regional de Municipios y Provincias. También tenemos que aprovechar las experiencias aprendidas de la pandemia que estamos viviendo, que aún sufrimos, y por tanto quiero lanzar un mensaje de prudencia, de cabeza, de inteligencia y de respeto a esta enfermedad. Y esa tragedia la tenemos que convertir en oportunidades, especialmente para el mundo rural. Ya se ha dicho, el mundo rural es un entorno seguro y eso es imprescindible. Los protocolos que hoy hemos firmado inciden en dos líneas prioritarias en el mundo rural, ya lo he dicho. Internet, por un lado, el acceso a la vivienda, por otro. La extensión de Internet a todo el territorio, a todas las personas, es fundamental, es básica, es imprescindible, es crucial, es vital para las personas, para el territorio, para el desarrollo rural, para la modernización de nuestra tierra y también para poder impulsar la transformación digital. Es así, es la realidad. Eso es esencial para poder progresar y para nuestra calidad de vida. Es una cuestión que afecta claramente al derecho de igualdad que tienen todas las personas que viven en nuestra nación, que viven en España, que viven en Castilla y León, que viven en León y en Mansilla. Cerrar la brecha digital, sin duda, va a aumentar la igualdad de oportunidades de todas las personas. Va a facilitar el emprendimiento, por un lado, va a abrir unas posibilidades nuevas a las empresas, a los emprendedores, a los autónomos, a las pymes. Son oportunidades de empleo para la gente de nuestro mundo. Permitirá también incrementar el teletrabajo y va a permitir, por poner un ejemplo,
que haya más personas que tengan la posibilidad de irse a vivir a su pueblo o a un pueblo y que su puesto de trabajo pueda estar en una empresa asentada en una determinada ciudad. Esa es una realidad que ya tenemos aquí, en las puertas de, que está llamando a nuestras puertas. Y también facilitar el acceso a numerosos servicios públicos, a las personas, a las familias. Algunos de esos servicios públicos son esenciales. Por ejemplo, pues va a permitir el poder realizar trámites administrativos, pero también va a permitir, sin duda, la posibilidad de, como dijo la presidenta de la Federación Regional de Municipios y Provincias, va a permitir incrementar las posibilidades de ocio, de entretenimiento. Va a permitir también acceder a distintos recursos privados. Y la modernización y la transformación digital del mundo rural tienen que ir de la mano. No cabe la modernización del mundo rural si no hay una apuesta clara y decidida como la que hoy aquí estamos haciendo todas las instituciones, la Junta de Castilla y León y cada una de las 9 diputaciones provinciales de nuestra comunidad autónoma, para apostar, como digo, por la transformación digital en el mundo rural. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Facilitar la integración, eliminar las barreras, apostar por la igualdad de oportunidades, el desarrollo y el progreso, impulsando con estos recursos la actividad económica y frenando la despoblación. Hoy, si analizamos con sosiego, la transformación digital ya no es una posibilidad o una opción, es una necesidad irrenunciable por la que apostamos. Con los protocolos que hoy firmamos, Junta de Castilla y León y Diputaciones Provinciales, vamos a destinar 30 millones de euros para llevar Internet de banda ancha, de alta velocidad, tanto fija como móvil, a áreas donde no llegan las operadoras. Vamos a llegar donde no llega la iniciativa privada. Esa colaboración público-privada es imprescindible. Y a esta inversión se va a sumar también la que realizamos con el Gobierno de España. Nuestra relación con el Gobierno de España es positiva. Es franca, es sincera, ya se han convocado casi 20 millones de euros el pasado día 16 de julio para desplegar redes en zonas sin cobertura, donde van 4 millones de euros de la Junta de Castilla y León. Por tanto, es digno también mencionar la colaboración que tiene la Junta de Castilla y León con el Gobierno de España. En cuanto al segundo de los protocolos, impulsamos la rehabilitación de edificios de titularidad municipal en los cascos urbanos del medio rural para incorporarlos al parque de alquiler público y alquiler social. Las diputaciones provinciales os adherís así al programa Rehabitare para desarrollar un total de 82 actuaciones con un presupuesto que alcanza inicialmente los 4.200.000 euros entre la Junta y las Diputaciones Provinciales. Esta actuación conjunta se une a la programación ordinaria de la Junta y que nos va a permitir rehabilitar cerca de 300 viviendas en los pueblos de Castilla y León en esta legislatura. Pone de manifiesto el compromiso de todas las administraciones, empezando por el liderazgo de la Junta de Castilla y León, por facilitar el acceso a la vivienda a las personas, en especial a los que más lo necesitan y, sobre todo, a los jóvenes. Va a ser una inversión total en vivienda por este programa de 14 millones de euros, aparte de los ARRUS, que también llevarán mucha inversión y actuaciones en viviendas en nuestro medio rural. Este programa, lo decía a lo largo de toda mi intervención, tiene un marcado carácter social. Y además también quiere fijar y recuperar población en nuestro medio rural de forma colaborativa y de forma eficiente, como estamos demostrando. Y además, aprovechando el patrimonio inmobiliario en desuso, que está deteriorado en cada uno de nuestros pueblos y que pondremos en un estado óptimo y además se podrá utilizar, lógicamente, por las personas y las familias. Queremos contribuir así también a una generación de actividad económica en el medio rural gracias a la implicación
de las empresas locales en las obras de rehabilitación que se acometan, que no es un tema menor. Hoy, por tanto, con la firma de estos protocolos, estamos avanzando en la defensa de nuestro mundo rural, en la defensa de las personas que viven en el mundo rural, en la defensa de las personas que quieren vivir en el mundo rural, que quieren volver al mundo rural, que quieren apostar con iniciativas empresariales en el mundo rural y que, desde luego, por un lado, con la transformación digital será fundamental y, por otro lado, con el acceso a la vivienda es importantísimo. Dando ejemplo de que es posible, como decía antes, que distintas administraciones, incluso de distintos signos políticos, podamos trabajar conjuntamente con las personas, por las personas y para las personas de nuestra tierra. Es un claro compromiso con el mundo rural, es un claro compromiso con los hombres y las mujeres que viven y desarrollan su proyecto de vida en nuestro mundo rural. Muchas gracias.